Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Todo bien, se escucha bien. Ok, excelente, muy bien. Don Walter, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Carolina, Nancy, Joana, Michael, por ahí Alejandra, Roxana, María Teresa, Iris y Juan Ernesto. Joana por ahí se conectó también. Muy bien. Bienvenidos. Esta es nuestra última sesión, ¿verdad? Para el curso de Excel avanzado. Vamos a ir finalizando con el ejercicio que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Y espero que este les sirva. Fíjense que ya les voy a mostrar el de ayer. Fíjense que fue una confusión mía porque le habíamos puesto un nombre al botón. Quizás lo voy a mostrar ahorita, ¿verdad? Para que quede en evidencia de que no fue un error complejo, sino que fue un error humano, como decimos ahí, ¿verdad? O sea, me confundí con un término y ese fue el grave error. Si ustedes se recuerdan, el error se estaba generando en el evento SIF, ¿verdad? Por acá, veamos. Permítame mostrar más libros. Aquí está. Bueno, habilitamos macro, ¿sí? Lo que había sucedido era esto, miren. Su servidor había confundido el nombre del formulario. Sí, aquí le puse agregar usuario y aquí le estaba poniendo FRM, agregar cliente. ¿Y qué pasaba? No hay ningún formulario que se llame agregar cliente. Sí, entonces cuando yo ponía FRM, agregar cliente, ¿verdad? Y yo ejecutaba, sí, vamos a ver, permítanme. A la hora de, digámoslo así, de agregar, me tiraba un mensaje de error donde dice, se requiere un objeto. Y no me había percatado que aquí abajo sí lo tenía como era, miren. Entonces, ese fue mi grave error por ahí. Pero ya una vez corregido, ¿sí? Se funciona sin ningún inconveniente. No sé si lo pudieron hacer, Michael. ¿No lo terminó? Hoy le voy a meter a eso, ya estuve otra, estaba viendo los otros escritos que tenía pendientes. Es que voy en orden, no me voy saltando. Ok, excelente. Alguien que lo haya hecho o que lo haya terminado, mejor dicho, y le dio el mismo un error. Yo lo terminé, pero como le comentaba, me daba el error de que no me mostraba los duplicados. Solo si las casillas estaban en blancos, en blanco ahí sí me muestra que hay duplicado, pero al poner los mismos datos no. Y sí lo Okay. tengo igual. Vaya, fíjense que en este caso, vaya, por ejemplo, si yo intento poner el primero, Carlos Mauricio, Galdames González, 7808-0725, 244-45, CMGG1984, @gmail.com. Cuando le intento dar a agregar, sí lo agrega. ¿Por qué será? ¿Alguna idea? ¿Qué estará fallando ahí? Ahí tenemos un pequeño problema, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a Gracias.
Esto se refiere a la columna, es correcto. Muy bien. Pero el funcionamiento de agregar estamos bien por el momento. Sí, todo está funcionando bien. El botón cancelar estamos bien, ¿verdad? Entonces, digámoslo así que este lo vamos a dejar así como está, ¿verdad? Muy bien. Voy a cerrar, bueno, voy a abrir uno nuevo para el que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, comenzamos. El tema, recordando siempre, códigos de programación para los formularios, dos, ¿verdad? Y el objetivo es el mismo, manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos. Este sería el segundo caso práctico que vamos a ver. Bueno, este es el caso. Vamos a generar un control de registro de proveedores con los que una empresa trabaja, ¿verdad? Como ya hemos escuchado, pues no solo se brindan productos y servicios, sino que también se han convertido en un socio estratégico que colabora en el proceso productivo de una empresa. Este es el caso que vamos a trabajar. Por ello, se debe contar con todo, en todo momento con la información suficiente que permita mantener el contacto con ellos. En el siguiente formulario que vamos a elaborar, en él vamos a registrar los nuevos proveedores con quien trabaja una agencia de viajes. Miren. Este podría convertirse para bien para una agencia de viajes, bien para una agencia, para una, ¿cómo se llama? Importadora, bien podría ser para bienes y servicios, bien podría ser para cualquier situación, hay simplemente que adecuarlo. Entonces, en este formulario vamos a registrar información muy importante y esencial, como lo sería la razón social, la persona de contacto, si es producto o servicio que se brinda, entre otros, ¿verdad? De manera que se podrán ubicar estos datos con mayor facilidad en el futuro. Veamos de qué vamos, a qué se va a tratar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear el formulario. Vamos a agregar todos los controles al formulario, ¿verdad? Y luego nos vamos a quedar viendo el siguiente paso. Veamos, ¿cuál sería el formulario? Miren. ¿Se ve difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está difícil? Pues en este caso pensaría yo que no. Entonces, vamos a abrir nuestro Excel, fíjense bien. Sí. Y vamos a irnos a programador, a Visual Basic, y vamos a venir a insertar formulario. Vamos a agregar un espacio más o menos así. Yo lo voy a hacer diferente, ¿sí? Así que, sí, esta es la imagen patrón que vamos a usar, ¿bien? Se los mando ahí en el chat de Zoom, ¿ok? Pero no, lo vamos a hacer con en una forma distinta, ¿ok? Vale, la primera parte dice el número de registro, miren. Bueno, primero revisemos cuántas etiquetas tiene. Una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Luego tenemos cinco, seis, siete, ocho, nueve etiquetas, miren. Veamos, entonces vamos a arrastrar nueve etiquetas. Uno, dos, tres. Y como esto lo puedo copiar, ¿verdad? Ahí tengo las nueve etiquetas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también nueve cuadros de texto. Miren. 1, 2, 3. Y hacemos lo mismo, miren.
Ok, y luego nos piden dos botones. Ok. Uno. Dos. Pero aquí hace falta algo. ¿Qué hace falta? Uno, dos, tres, cuatro. En la quinta posición están estos dos. Mira. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a pasar este para acá. Y aquí vamos a poner dos combo box. Pero lo que voy a hacer es esto. Miren, voy a agregar un marco. Y dentro del marco voy a agregar uno. Y dentro de él, el otro. Miren. ¿Sí? Okay. Ahí estamos. Y eso sería todo. Vamos a trabajar en el formulario para darle una mejor presentación. ¿Ven? ¿Sí? Veamos. Número de registro. Entonces, el primero acá es en propiedades. Cambiarle esto como número de registro. ¿Ok? Luego vamos con razón social y el RUP. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el RUP? No es RUP. ¿Alguien sabe? Como registro de contribuyente. Exacto, es que es como el NIT para nosotros, digámoslo así. Ya le vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer en base a cómo está acá y ya le vamos a hacer algunos cambios. Luego vamos a ver tipo de servicio. Aquí le vamos a poner después de dirección y la actividad. Luego va el tipo. Vamos a darle clic acá y donde dice Caption, vamos a poner tipo de, uy, sin tilde. Y le vamos a poner producto a este. Recuerden el Caption, ¿verdad? Producto. Y acá sería servicio. ¿Okay? Lo podemos hacer un poquito más grande para que tenga suficiente espacio las opciones. ¿Ok? ¿Sí? Luego tenemos contacto comercial y teléfono. Contacto comercial. Teléfono, email. Y el último era fecha de ingreso. La razón social sí existe en nuestro país, ¿verdad? Entonces, le voy a poner aquí una pleca y le vamos a poner NIT, aunque creo que era como tipo la renta también, pero bueno, vamos a poner aquí NIT, dirección, actividad, tipo E. Vamos a darle un espacio más para acá para mover eso. Ok. Vamos bien, lo vamos a poner en la misma posición.
Muy bien, el número de registro es un poco pequeño, así que lo vamos a dejar así. La razón social y el RUC sí es un poquitito más grande. La dirección la vamos a dejar también algo grande. La actividad también. Luego el contacto comercial, sí, tiene que ser más grandecito porque va a ser un nombre, prácticamente el nombre de una persona. ¿Sí? El teléfono y el email, pues pueden ser más o menos como por acá. Y la fecha de ingreso, sí, ¿verdad? En este caso, la fecha de ingreso, vamos a ver. En las herramientas. Si tenemos a Android. En este caso no hay, pero hay una herramienta en otro programa de Visual Basic en donde podemos seleccionar lo que sería poner un calendario, fíjense, y seleccionar la fecha de forma dinámica, así como viendo el calendario de nuestra computadora. Les pregunto si están por acá hasta donde yo estoy o todavía les voy a dar, bueno, desde por sí les voy a dar un tiempito, no se preocupen. En todo eso, pues yo le voy a dar un poquito de retoque a esto. ¿Sí? Vamos a darle tamaño 11. No, tamaño 10 le vamos a dar. Tamaño Roman en negrita. ¿Miren? ¿Sí? Ahí estamos. Hoy sí tiene otra mejor presentación. Ok. También a estos dos le vamos a dar lo mismo. Tiny Roman negrita 10. Los botones tienen que tener el nombre. Registrar datos y cancelar, ¿bien? Pregunta, ¿se le pueden poner imágenes a los botones? ¿Sí se puede? Sí. Okay. Estamos. También le vamos a dar ahí en font un estilo, ¿verdad? Le vamos a poner acá con Times New Roman, negrita, pero este le vamos a poner 12 y le damos a aceptar. Se le puede cambiar el color a los botones, profe. Sí, miren. For color, miren. Paleta de sistema, paleta y sistema, miren. Este es ¿cómo se llama? El color del texto, miren. ¿Sí? Y para el fondo, permítanme. Aquí está el bad color, miren. Para el bad color le vamos a poner. No, muy, muy ofensivo, lo veo. ¿Miren? ¿Sí? Ok. Los espero ahí. Ah, el nombre del formulario, miren, ¿sí? Como es agregar, registrar datos,
Le vamos a poner también aquí en Caption, registro de datos. Miren, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos por ahí, chicos. Me mandan captura cuando ya lo hayan, o cómo lo llevan, ¿verdad? Ahorita le hemos cambiado un poco la apariencia, ¿verdad? ¿A dónde es el color? Perdón, ¿a dónde es el color? Vaya, para los botones, dice usted. ¿Sí? Vaya, aquí, mire, Ah, back for color color. para el fondo y for color para el color de la letra, miren. Ah, ok. Gracias. Okay. Uy, pero no voy a dejar esos colores. Vamos a ponerle gris y blanco. ¿Vean? Gris y blanco. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo va, Walter? Ya casi, ahorita le mando una captura. Okay. Listo. Excelente. Muy bien. Para la programación, fíjense bien, vamos a hacer algunas cosas primero. A este sabemos que se llama TXT1, este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren. ¿Les podemos cambiar los nombres o no? ¿Sí? Esta es una cuestión particular porque lo va a tener que decidir usted. Entonces usted me va a preguntar, bueno, profe, y entonces en este caso, ¿le vamos a cambiar o no le vamos a cambiar? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a cambiarle los nombres. Todavía tenemos algo de tiempo. Miren. No, creo que no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, lo voy a dejar ahorita así. Ahí estamos, Walter. Muy bien. Ey, me le sacó fotocopia. Ah, ya vi yo. Mira, razón No, veo. no, no, no le saqué copia.
Mire, Ya deja de ves. responder. Contacto y fecha de Muy ingreso. grande la letra. Un Estamos mejorando. poquito. Muy bien, está bien, no hay problema. Vamos en la presentación. Vamos a crear entonces un botón de comando que llame al formulario. Miren. Entonces vamos a Excel. Miren. Vamos a Excel y vamos a crear un botón. Miren. ATX. Miren. ¿Sí? Y le vamos a poner el nombre registro. Abrir registro vamos a poner. Miren. Le damos propiedades. Aquí le cambiamos command button 1 y le vamos a decir abrir registro. Y bueno, le vamos a cambiar ahí el font para que se vea más mejor, dijo por ahí alguien. Vamos a ponerle un times, negrita, tamaño 12. Miren. Ahí está, ¿ven? Y le damos y cerramos. Ahora aquí, miren, vean lo que vamos a hacer. ¿Cómo se llama nuestro formulario, chicos? Hoy sí, ¿ven? Todavía tiene el mismo nombre, se lo vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Vean? Le vamos a dar clic al formulario y le vamos a poner FRM registro. ¿Vean? FRM registro. Ahora aquí le voy a dar doble clic. Miren, con atención. Doble clic. O le doy clic, clic derecho y ver código. Y se me abre esto, ¿vean? Vean que el botón no le pusimos nombre, se llama Command Button 1. Entonces voy a invocar ¿a quién? A FRM registro. FRM registro punto show. Miren. ¿Sí? Y esta orden la voy a cerrar. Esta orden lo que va a hacer es esto. Me voy a salir del modo diseño y vean. Miren, ¿sí? Aquí todavía ninguno de estos dos hace nada, ¿ven? Pero este sí, ¿ven? Me quedé allí. Ay, don Walter, hombre. Qué barbaridad. ¿En qué parte se quedó? Solo le cambié el nombre, abrí registro y de allí ya no me fijé dónde es que le se fue. Vale, le puso aquí en propiedades, abrir Ajá. registro. ¿A dónde le pone abrir registro? Quiero ver. En caption. Caption, 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 caption. Ah, abrir registro, ajá, sí, así dice. Luego ¿Y le puso ahora? en el font, le di clic y puse Time New Roman, negrita 12. Miren. Ahí está bien, excelente. Ahí Y le di voy. a aceptar. Luego les dije, voy a cerrar esto, les dije, voy a cerrar el modo diseño. Perdón, estando en el modo diseño, le voy a dar clic derecho y ver código, les dije. Y en Ah. este van a agregar esta línea nada más. FRM registro, pero le cambió nombre, va. Correcto, el formulario. Vean, le di clic. Sí, y aquí donde dice propiedades, en main le puse FRM registro. Va. Voy a ver si me sale. Y aquí tiene que decir FRM registro.show. ¿Sí? Vale, muy bien. Vamos a pausar un momentito el ejercicio, chicos. Por favor. Vamos a detenernos un momentito, por favor, ahí. Y necesito que ingresen en este momento a la siguiente dirección que les voy a proporcionar. Permítanme. Sí. Se los voy a colocar en el grupo.
y se los voy a colocar aquí en el chat de WhatsApp, de Zoom, por favor. Ingresemos a la siguiente dirección, que es el formulario del último día del curso. ¿Me avisan cuando todos estén ahí, por favor? ¿Ya estamos todos ahí? ¿Personas? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Lo primero que vamos a hacer aquí, miren, es en el número de orden. Les voy a dar el número de orden de este curso. Miren, es este. IC 29811-0023-2023. ¿Sí? Me avisan cuando lo vayan colocando, por favor. Después del código, pongan El en... código lo ha dictado, ¿o dónde lo tiene? Ahí en Perdón. el chat de Zoom Ah, se lo puse. ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Documento único de acción formativa se llama. Ese es el código. Luego ponen su nombre completo, su correo electrónico y su número de celular en los ítems 2, 3 y 4, así como se los he mencionado. Nombre completo según DUI. Me van diciendo cuando ya estén en el número 4, por favor. Leili, Iris, ¿estamos bien? ¿Estamos ahí? Ok. En el número 5, escogen su género, ¿sí? Solo está femenino y masculino, ¿ok? En el número Uy. 6, ¿hola? Nada, nada. En el número 6, seleccionen el departamento en el que residen. Y en el número 7, van a poner el municipio, ¿ok? Oye, distrito. Todavía no. No me voy a confundir. No me voy a confundir. En el número 8, por favor, seleccione el nombre de la empresa donde usted trabaja. Tiene que poner su razón social. Su razón social. ¿Ok? No me vaya a poner los del Pan Sinaí, no es Pan Sinaí, es Medrano Sandoval S.A.D.C.B., ¿verdad? El nombre del proveedor del curso es Regal Products Inc. El Salvador International. S.A. de C.V. Es el penúltimo, miren. El último es FEPADE. Ustedes tienen que escoger el que está antes de FEPADE, miren. Nombre del curso que recibió. ¿Cuál es? Excel Excel avanzado. avanzado, miren. Luego, en el número 11, en el número 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso. En la primera fila tenemos lo siguiente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso?
insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. De esta fila solo uno. Siguiente, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Lo ve insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Y en el tercero, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Lo vio insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? ¿Sí? Vamos con el número 16, perdón, 12. ¿En qué fecha inició el curso, señores? Iniciamos en septiembre, 7 de septiembre. en el 7 de septiembre, miren. Y lo vamos a finalizar hoy, 5 de octubre. ¿Cuándo empezó, perdón? Ay, 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 ya ni se acuerda, Walter. 7 de septiembre. Allá todavía estaban las cachiporras. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, ¿no? Hasta hoy, cabal. Mañana no vamos a conectar. Vaya. Ya se terminó, Walter. Por eso le digo que no se conecte. No es porque sea mala onda. Número 14, la más importante. ¿Cuál es su nivel de satisfacción dentro del, perdón, después de completar el curso? Recuerde, si usted quiere seguir con nosotros en los cursos que faltan, tiene que poner satisfecho. Si no, ya no ¿Sí? lo van a financiar. ¿Hola? Si no, ya no lo van a financiar, Dios. Es correcto, si no lo van a invitar a otra, con otra empresa. Por aquí usted vio que hay, miren, está Asociación Ágape, Conexión, Fe y Alegría, Institución Salesiana, Docentes Técnicos, LIDCA, New Millennium, Prospectiva ROI, CETES, Sistema CIC, la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, la Don Bosco, Capucón y FEPAD, además de nosotros. ¿Sí? Entonces, si usted le pone satisfecho, pues entonces lo invito a que, si quiere, puede marcar acá donde dice los cursos. Los dos cursos que están ahorita por venir son tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y el otro es macros y VBA en Excel. Esos son los dos que vamos a estar. El primero ya está funcionando, ya se dio el primer curso. Y el segundo ya va a salir dentro de poquito. ¿Ok? Y por último, ¿Puede mencionar nuevamente los cursos, por favor? Tablas dinámicas y formales. aquí está, no sé si me alcanza a ver, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y el otro curso, yo por eso puse una pleca, macros y VBA en Excel. ¿Sí? Don Walter, Okay. ¿y usted qué otros cursos puso? Yo, como no, yo lo envié y le puse inglés, porque ya sé que ustedes dan inglés. Por eso, pero todavía faltan dos módulos de Excel. Ay, Dios, ya no voy a seguir. Ah, bueno, estamos ahí entonces. Póngale ahí entonces un comentario, me le va a dar clic en enviar, le va a capturar la ventana que aquí el compañero Walter puso en el chat de Zoom, que no era ahí, pero bueno, y me lo va a mandar al grupo de WhatsApp con su etiquetado con su nombre, ¿ok? Hagámoslo, por favor. Esto mándamelo a WhatsApp, Walter. Walter. Ahí estamos. Y Hola. me lo etiqueta, por favor, a mi nombre. Perdón, con su nombre. A mi nombre, debe decir. Perdón. Vale, veamos, ya tengo uno. Estamos dos, tres. Ahí
Estamos Alejandra, Michael, Walter. Ok, Leili, excelente. Juan Ernesto, el código de... El código le hace falta, ¿verdad? Nancy, no es acá. Nancy, no es acá en el chat de Zoom, es en el chat de WhatsApp, por favor, y etiqueten con su nombre. Juan, ¿ya vio el código? Ya se lo mandé ahí en el chat de Zoom. Solo siete me han mandado la captura y los demás. Miren, si no llenan este formulario van a tener problemas más adelante. Ocho. Y hay 17, 9. Bueno, voy a dejar ahí que envíen los que están terminando el formulario, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir entonces con el formulario que teníamos. Dice, se programa el formulario para que los datos cargados sean registrados una vez se oprima el botón registrar datos. Miren, vean que se está haciendo una especie como de tabla en la fila 3. Miren. ¿Sí? Entonces, vamos a venir acá. El botón lo vamos a mover, lo vamos a hacer más larguito y más angostito, lo vamos a dejar arriba. Y en la fila 3 vamos a colocar lo siguiente. Miren, número. Sí. Razón social. RUCNIT. Le pusimos dirección. Producto o servicio. Actividad, contacto comercial, teléfono, email y fecha de ingreso. ¿Ok? ¿Vean? ¿Es todo lo que se pide? Veamos. 2, 3, 6, 9, 10. Ah, sí. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y esto 10 estamos. Entonces sí, solo lo vamos a ordenar, miren, razón social, el NIP, la dirección, esto Lo justo. Lo justo. lo vamos a mover un poquito más para acá. Producto, servicio, la actividad, el contacto, el teléfono, el email y la fecha de ingreso, miren. Vamos a generar acá. Lo voy a crear como una tabla, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Para que me quede más o menos así. O lo probamos sin tabla. Sí, sin tabla. Vamos a probar y después le hacemos los cambios. Mejor. No vaya a ser que después se nos vaya a hacer ahí un poquito más complicado. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Vean? Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a venir y vamos a agregar esto a esta línea. ¿Ven?
¿Sí? A través de este. A través de este botón. Y esta ventana. Miren. ¿Sí? Ahora vamos con el código. En ese Rápidamente. paso me quedé. ¿En qué paso? Ah, la Ya, tabla. cuando le das a abrir y que te salga la tabla. El formulario sería esto. Sí, así es, eso no. Ahí me quedé Vaya, con. para hacerlo les dije, modo edición, le dan clic derecho aquí al botón y le dan ver código y le agregan esta línea. Me avisa Michael. Ya. Ok. Sigamos entonces. Ok, ahora bien, vamos a ver lo que dice la presentación. Miren, esta tabla no sé si ya la hicieron ustedes ahí. Sí. Ok. Vean, chicos, esta tabla es la tabla de los diferentes elementos que se van a agregar desde el formulario. Miren, ¿sí? Ok, entonces vamos con la programación. Ahora, la segunda parte es codificación de los elementos del formulario. Solamente vamos a codificar algunos controles, no los vamos a codificar todos, ¿sí? Veamos lo que vamos a codificar. El primero es el botón de registrar. Esto ya lo hicimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que le pusimos FRM? Le pusimos aquí, miren, FRM registro. Esto ya lo hicimos. Aquí está, a ver, FRM show. Ahora vamos con el código para el registro, miren. Vamos a darle doble clic al botón donde vamos a registrar los datos del formulario. Miren. Ok. Entonces le vamos a dar doble clic acá. Me voy a venir para acá y vamos a ir copiando. ¿Ven? En el formulario le vamos a dar aquí clic. ¿Ven? Doble clic. ¿Ven? Y aquí me aparece. Y vamos a escribir lo siguiente. X igual a 4 más sint. Textbox 1.text menos 1. ¿Ok? Ah, está aquí en minúscula, perdón. ¿Sí? Ahora vamos a poner las siguientes órdenes. Cells x, 1 igual a textbox 1.text, miren. ¿Sí? Esto lo vamos a copiar tres veces más. 1, 2 y 3. Miren. Y le vamos a cambiar los números. 2, 3 y 4. ¿Ven? Y aquí le vamos a poner también 2, 3 y 4. Porque no le hemos cambiado al formulario. ¿Ven? Son estos primeros. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a ver en el formulario cómo estaban distribuidos. ¿Se recuerdan? 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Entonces, vean esto. En esta parte, actividad. ¿Sí? Voy a bajar esto de acá. Miren. Voy a bajar. Y actividad la voy a pasar para acá arriba, miren. Porque este es el siguiente elemento que sigue, ¿ven? ¿Ok? Lo bajé mucho. Ahí está. ¿Ok?
Estamos. Ahora sí. Ahora con el código de esta parte corresponde a las opciones del radio del option button. Miren. Venimos acá, le seguimos dando doble clic. Ahora aquí, miren. Le decimos sí, option button 1 punto value es igual a true, entonces le damos un tab. Miren, vamos a poner cells x 5 igual a option button 1 punto caption. ¿Sí? Es decir, que si en el formulario es este el que está seleccionado, como esta propiedad tiene en caption producto, ¿sí? Va a poner producto, ¿sí? Y si no, miren, aquí está el otro. ¿Sí? Ah, aquí tenemos que cerrar con un end if. Miren. Vamos a copiar esto una segunda vez, pero ahora es con el valor 2. Miren. ¿Sí? Si es el segundo el que está seleccionado. ¿Ven? Voy a hacerlo hasta por aquí para que vayamos avanzando. Miren. Luego tenemos que hacer lo mismo con el 6, 7, 8, 9 y 10. Miren que eran estos. Aquí está bien sencillo porque solamente vamos a darle copiar y pegar. Miren. ¿Sí? Aquí no se vayan a confundir. Aquí es 6, 7, 8, 9 y 10. El último lo quitamos. Y aquí sería 5, 6, 7, 8 y 9. Ojo, vean que los textbox solamente son 9, no pueden haber 10. ¿Por qué? Porque la opción de los radio button es una opción, miren. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Luego, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estamos bien. 10 opciones, pero en cajas de texto solo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren. ¿Ok? Por eso que aquí dice que textbox 9. Miren. Y por último, le vamos a decir que una vez que ya se hayan incorporado los valores, que el formulario, un load, ¿sí? Quiero ver. Un load que se des se, ¿cómo se llama? Se oculte. Un load FRM registro. Miren. ¿Sí? Vean, esto es todo lo del botón número 1. Miren. Registrar. ¿Sí? Y la del botón salir o cancelar es solamente esta orden. Miren, regresamos al formulario, le damos doble clic acá al botón de cancelar y aquí le ponemos un load. Casi lo mismo que está aquí, ¿ven? ¿Sí? Un load FRM registro. ¿Sí? Les voy a mandar la captura. Al chat de Zoom. Para que lo vayan. Para que lo descarguen. Vamos a probarlo rápidamente. Yo por cuestiones de tiempo, chicos. Vamos a regresar a Excel. Sí, miren. Le quitamos aquí en programador, modo diseño y le damos
Abrir registro. Funcionó. Vamos a poner el número uno. Razón social, Medranos Sandoval S.A. de C.V. El NID es 0156 300684. Dirección, ahorita me lo voy a inventar, Santa Ana. Ellos son producto, ¿verdad? Su actividad es ventas. Contacto comercial es José Medrano Salume. El teléfono es el 20. Bueno, es de Santa Ana. Ah, 24. 48 11 50 y 5. Email. José Medra sal arroba gmail.com y la fecha de ingreso, digamos que inició hoy. Si le damos registrar, mira, vamos a adecuar un poco acá para los números. Vean. ¿Sí? Agregamos otro, sería el 2, Medram del Comex SB, el RUC es 0882 19 10 98. Dirección es Santa Tecla. Ellos son servicio, actividad. Sería automotores, me voy a poner. Automotores, contacto es Miguel Castro. Teléfono 2278-9001. Email es mikecast@gmail.com y la fecha de ingreso fue ayer. Vean que la fecha me la toma como tal. Miren, registrar. ¿Ven? ¿Sí? Y ahí podemos ir nosotros agregando los diferentes elementos. Y ven, el registro cancelar funciona. Sí, ven. Miren. Les voy a volver a poner el código. Acá está. Y les voy a poner ambas ventanas para que ustedes las vean acá. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en este momento. Esto ustedes lo pueden terminar, ¿verdad? Y les va a servir bastante, ¿sí? Fíjense que aquí todavía podríamos hacer algo en lugar de que se salga. A mí me gustaría que me dijera registro agregado correctamente, ¿sí? Entonces yo podría poner MSG Box, registro, ingresado, no, sería registro agregado, sí, agregado, sí, vean, sí, imagínense el 3. Y le vamos a poner servicio. Lo único es que esto no está validado, ¿verdad? Siempre que aquí hay que tener nosotros cuidado, ¿ven? Registro correctamente agregado, le damos a aceptar y ahí
Ahí debería de limpiarse todos los campos. Miren, ¿se recuerdan cómo se hacía eso de limpiar todos los campos? ¿Alguien se recuerda? Teníamos que hacer esto. Le vamos a dar cancelar. Tendríamos que haber hecho esto, miren. Textbox 1.text igual. ¿Se acuerda, Walter? ¿Se acuerdan de esto? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Sí? Veamos. Producto. Le damos registrar. Uy, ¿qué pasa aquí? X, X, oh, permítame, vamos a mira, cuando le dé aquí correctamente agregado, vean, los campos se van a limpiar, ¿vean? ¿Sí? Con esto. Aunque podríamos tener un campo, un botón que se llame limpiar, ¿sí? Eso lo podrían hacer ustedes ahí, agregar acá, mover esto para acá, poner un botoncito más chiquito y poner limpiar. Y eso lo que va a hacer es limpiar toda la ventana, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces hemos llegado al final. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí. Ya. Por ejemplo, fíjate que en la sesión 2 aún estamos como pendientes de una respuesta, ¿verdad? Voy a revisar el mediodía y no está. La de En la... la, Ah. digamos, o tal vez ya son conscientes de ustedes y saben de que esa quedó, que uno respondía bien y le daba mala. La pregunta es una que es de opción múltiple, de opción única. Era la de cierro. Yo creo que les dije cuál era ahí la respuesta para que evitaran, pero ya, esta ya la probó usted, Ah. ¿verdad? Sí, yo sé, yo entendería. Okay. No hay ningún problema. Y para Es. subir estas tareas, porque ya, esta es la última clase, tenemos las tareas de la semana y tenemos Así el es. examen final. El examen final, traten de hacerlo hoy porque el sistema creo que se cierra mañana, pero no vaya a ser, así que tratemos la manera de hacerlo hoy, ¿sí? Por favor, no sé ahí quiénes me han quedado pendientes, no he revisado bien ahorita, pero vayan a revisar, por favor, en la plataforma de excepción de esa situación que menciona Michael, ¿verdad? Por lo demás, todo está bien, ¿verdad? Con respecto a bueno, a los diplomas, yo a algunos todavía les debo algunos por ahí, así que me tienen paciencia, créanme que he tenido una situación algo complicada esta última quincena, entonces por eso no me he puesto al día con esa situación, pero espero esta semana que no tengo clases en la universidad, pues poderme poner al día con eso. Ahí se lo estaría mandando desde mi correo privado y particular, ¿verdad? Para que ustedes estén Y los reciban de los marzo ya diplomas. estarán. Hola. Y los de marzo, yo cursé en marzo el intermedio. Ajá.
Y a la fecha no recibí el diploma. Escribe ahí en el grupo, escribe ahí en el grupo para que lo lean y yo voy a volver a consultar, porque sí, como acuérdense que hay una situación ahorita con INSAFOR, ¿verdad? De que es posible que sucedan ahí algunos cambios, entonces no sé cómo estarán ellos de atrasados entre la entrega de diplomas y todo lo que ellos tienen que hacer en este momento, ¿verdad? Entonces, la verdad que hay que tener un poquitito de paciencia por la situación que se está pasando ahorita, ¿verdad? Pero de que sí se van a entregar, sí se tienen que entregar. Igual hagan la consulta ahí en el grupo para que ellos vean de que se les deben todavía. Y si ustedes están preguntando es porque no se los han enviado todavía, ¿ok? Porque ya eso ya es un proceso que INSAFOR los Sí, manda. yo sé. Ya no somos nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiera decir algo para finalizar y cerrar este día, esta capacitación. Si tienen algunas palabras. De mi parte, muchas gracias por el tiempo y por el apoyo que nos dio en aprender un poquito en Excel. Excelente, muchas gracias, Joana. Estamos a la orden. Gracias, Leili. Gracias, María, ¿verdad? Bueno, realmente por mí yo lo recibiera todo, ¿verdad? Esto es una cuestión de selección a lo que decía María, ¿verdad? En donde ustedes son los que necesitan el conocimiento, lo buscan y lo encuentran, ¿verdad? Y qué bueno que han habido estas oportunidades. No sé si alguien más. No, no se preocupe, Carolina. Ahí Sí, está. yo quería darle las gracias por la paciencia que tiene con nosotros, y la motivación, ¿verdad?, que siempre mantiene para nosotros. Y pues a veces nosotros creo que no podemos ponerle el medicazo, a veces no se puede cumplir al 100, pero creo que por parte suya es excelente, así que muchísimas gracias. Ahí estamos. Miren, más tardecito les voy a mandar mi encuesta, así que me hacen el favor de compartirla y llenarla, ¿verdad? Para retroalimentar un poco, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho. Esto ha sido todo. Les deseo vernos en un nuevo curso próximamente. Si no es en el de tablas dinámicas, nos veremos en el de programación Macro. Inicial Basic. Así que bendiciones para todos y nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense. Gracias, nos vemos. Gracias por todo.